I passarem ara ja a la defensa de les esmenes reservades. En primer lloc, i per defensar les esmenes del grup mix i posicionar-se respecte al text del dictamen, té la paraula l'il·lustre senyor Albert Rivera. Bon dia a tothom. Saludo especialment a totes les persones que ens acompanyen avui a la tribuna, en un dia especial com aquest, amb una ILP que s'omet a votació, i també, lògicament, saludo a tots els consellers, diputats i diputades. La pregunta que hoy nos tenemos que formular es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cuál ha sido el proceso para votar hoy una ILP en el Parlamento de Cataluña para prohibir los toros por ley? Hemos llegado aquí porque una plataforma ciudadana ha recogido firmas, utilizando un reglamento, utilizando un mecanismo democrático, para prohibir los toros en Cataluña, para prohibir las corridas de toros en Cataluña, no todos los espectáculos con toros en Cataluña, para prohibir a los toros en Cataluña y para indemnizar a los empresarios o al empresario que va a perder supuestamente recursos económicos en esta ILP. Esa es la ley, eso es lo que se vota hoy, prohibir las corridas de toros e indemnizar al empresario o a los empresarios que van a perder ingresos con esta prohibición. ¿Qué ha pasado por el camino? Que hubo una enmienda a la totalidad, tres enmiendas a la totalidad de tres grupos de esta Cámara y prosperó porque algunos diputados del Partido Socialista de Cataluña, de Convergència y Unió, Esquerra Republicana e Iniciativa decidieron que tirasen adelante esta ILP de prohibición. La pregunta también que nos debemos hacer es, ¿este es un debate animalista? ¿El debate que ha tenido lugar en el Parlamento de Cataluña y entre los parlamentarios y la motivación de los grupos políticos es animalista o no? Seguramente las personas y la persona que me ha precedido la palabra ha demostrado que para algunas personas sí es un debate animalista. Y me parece que la coherencia es algo que debe primarse o debe, en todo caso, reconocerse. Yo reconozco, y nuestro grupo es de Ciutadans, reconocemos la coherencia de aquellas personas que luchan por unos valores determinados o por prohibir una cuestión en concreto que les parece esencial para su día a día o para su motivación política o ciudadana. Pero la realidad, y ustedes lo saben y lo saben los que han vivido este debate, es que para algunos grupos políticos este no ha sido un debate de protección animal. Lamentablemente no. Lo hubiera sido, seguramente, si estos grupos en sus alcaldías y sus alcaldes cumplieran con la ley de protección animal, porque serían coherentes. Pero algunos de estos alcaldes y algunos ciudadanos, y en este caso diputados que van a votar hoy aquí en contra de los toros y para prohibirlos, están incumpliendo a la vez la ley, la misma ley que modificamos hoy aquí. La están incumpliendo en sus ayuntamientos, con los perros y con los gatos y las mascotas de miles de ciudadanos que no se cumplen en las perreras municipales. Y no están haciendo nada para que no mueran 15.000 animales atropellados en las carreteras catalanas cada año. Y no están haciendo nada para que no se torture a las ocas cuando se hace el foie. Saben ustedes, ¿no?, cómo se hace el foie. Y creo que a algunos diputados les gusta mucho el foie también. Yo espero que los diputados que hoy voten para prohibir los toros por una cuestión teóricamente animalista, no les quiero ver comiendo foie más, ¿eh? Que algunos, por el aspecto que tienen, seguramente les gusta bastante el foie. Sí, yo he visto más de uno. Señor diputado. Por tanto, no me gustaría a partir de mañana ver que algunos diputados que hoy votan en contra de o la prohibición de los toros siguen comiendo foie y siguen permitiendo la tortura de otros animales. No me gustaría verles pescando. No me gustaría verles pescando este verano en la Costa Brava. No me gustaría verles cazando. Y los periodistas están muy atentos a quien hace una cosa y lo contrario. Tanto no me gustaría que los mismos que votan hoy en defensa de los animales resulta que van a pescar o que van a cazar animales y que les hacen sufrir. Ya me entienden, ¿verdad?
ya me entienden. No me gustaría que hoy se votara por una motivación distinta a la que aparentemente se vota. Y se va a votar, muchas personas de aquí, de esta Cámara, van a votar por una motivación distinta. Insisto, respetando profundamente a las personas que sí que coherentemente trabajan y han recogido firmas por una cuestión y por unos ideales, pero los diputados de esta Cámara somos poder legislativo también. No solo somos aficionados o no aficionados y no solo tenemos identidades o no identidades. Estamos legislando, estamos haciendo un modelo de sociedad. Supongo que tampoco ustedes asistirán a los correbous y no espero ver ningún alcalde de aquí defendiendo y haciendo fiestas de correbous este verano. Espero que no sea así, porque si hoy algunos votan aquí para prohibir los toros y mañana van a las fiestas de correbous, eso se llama hipocresía, eso se llama incoherencia, eso se llama falta de respeto a mucha gente que hoy va a ver cómo se pueden prohibir su afición y va a ver cómo en cambio se apoya otros tipos de espectáculos donde también sufren los animales. ¿Vamos a negarlo? No, también sufren. Por tanto, es verdad que podemos estar hablando de que hay una motivación de los que presentan las firmas animalista, pero los partidos políticos, señores, los que estamos aquí en esta Cámara, muchos de ustedes saben y lo dicen en privado que la motivación no es animalista. Muchos de ustedes no son animalistas. No son animalistas. Muchos de ustedes lo que quieren es prohibir los toros, solo los toros. Por tanto, ahora entraremos a ver por qué. Pero también estamos hoy ante la división, ante un cruce de caminos para decidir qué modelo de parlamento, de sociedad, de legisladores tenemos. Aquel modelo en el que se prohíben por ley aquellas tradiciones que a una parte de la sociedad no le gustan, o aquel modelo que intenta buscar un modelo de convivencia respetando las libertades individuales e intentando que sea la sociedad quien decida cómo evolucionan esas tradiciones. Para que me entiendan, hay un grupo en esta Cámara, algunos, de hecho, que han considerado, por ejemplo, que los correfox o la patum de Berga tiene que ser un bien cultural protegido en Cataluña. Saben ustedes que la Unión Europea quiere prohibir, por una directiva y una transposición, quiere prohibir esas fiestas porque dicen que atentan o que pueden poner en peligro la salud de las personas. ¿Qué les van a decir ustedes ahora a la Unión Europea? ¿Qué le van a decir ustedes? Sí, sí, los de Esquerra Republicana, ¿qué les van a decir? ¿Que protegemos unas fiestas que ponen en peligro la salud de las personas y las otras las prohibimos? Ya no sirve el argumento de que aquí no prohibimos las tradiciones, ¿eh? Ahora, a partir de hoy, no va a servir. Por tanto, eso es incoherencia. ¿Qué les vamos a decir cuando vengan otras personas a decir, oiga, vamos a prohibir la pesca deportiva? Pues supongo que ustedes, como son todos muy animalistas, prohibirán también la pesca deportiva. Ya veremos los alcaldes que están en algunas ciudades de la Costa Brava o de Tarragona o de Barcelona, ya veremos si votan lo mismo que votan hoy. Ya lo veremos. La realidad es que estamos abriendo una caja de Pandora de un modelo de sociedad, insisto. Es legítimo que a uno no le gusten los toros. Es legítimo que uno quiera que la gente no vaya a los toros. Es legítimo que alguien quiera que prohíban los toros. Pero los legisladores, los diputados que están aquí, tienen que saber que hoy no estamos hablando de aficiones ni de gustos. Estamos hablando de modelo de sociedad. Y para muestra un botón, nuestro grupo, y yo personalmente, y lo he dicho y lo saben algunos diputados, no soy aficionado a los toros. No me gustan. A mí no me gustan. Y creo que a mucha gente no le gustan. ¿Pero eso tiene que llevarnos a votar para prohibirlos? Ese es el debate que tenemos hoy. Miren, al presidente de la Generalitat sí que le gustan los toros. Al presidente de la Generalitat va a los toros. Yo no voy a los toros. Pero voy a votar hoy para que el presidente de la Generalitat pueda seguir yendo a los toros. Y el presidente de la Generalitat, que no está aquí, por cierto, no sé por qué, está todo el mundo menos el presidente, no sé si estarán los toros, pues el presidente que no está aquí hoy, va a votar y va a permitir que los grupos que dan apoyo a su gobierno prohíban los toros. Esa es la realidad, son dos modelos de sociedad, los que pensamos en los que no son como nosotros y en los que no piensan como nosotros y los que solo piensan en cómo mantener la compostura para seguir gobernando. Son dos modelos distintos. Y esa es la realidad, y esos son los datos y las fotos. Por tanto, hoy el debate no es si nosotros nos gustan o no nos gustan los toros. Ni siquiera es el debate de si vamos o no vamos a las corridas de toros. El debate es si debemos prohibir por ley los toros. Y esa es la realidad. Miren, yo creo que hay una frase que define muy bien esto que les estoy explicando, que se atribuye a Martin Niemöller, o también se le atribuye a Bertolt Brecht. No sé de quién es de los dos, porque la verdad que no está muy claro. Es una frase que dice, y la conocerán ustedes, dice, primero vinieron a buscar a los comunistas. Y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron a por los judíos. Y yo no dije nada porque no era judío. Después vinieron a por los sindicalistas. Pero yo no dije nada porque no era sindicalista.
Después vinieron a por los católicos y yo no dije nada porque no era católico. Luego vinieron a por mí, pero entonces ya no quedaba nadie para que dijera nada. Pues yo personalmente me siento representado, evidentemente guardando las distancias, con esta frase. Bueno, si ustedes quieren interpretarlo al pie de la letra, como ustedes prefieran. Pero les digo que estas frases representan, porque miren, ahora les sacaré unas frases para ver cuál es el verdadero debate. Miren, aquí lo que está pasando realmente es que algunos grupos han visto una oportunidad de eliminar algo que molesta a una identidad que quieren construir desde la Cataluña oficial y que no respeta la pluralidad de Cataluña. Miren, hay grupos parlamentarios, vamos a hablar claro, que dicen, por ejemplo, CiU pide multar a los taxistas que lucieron las banderas españolas en el Mundial. Muy bien. Yo no soy taxista y no hice nada. El señor Huguet, hoy lo reiteraba, no está aquí el consejero Huguet, Huguet quiere quitar las flamencas y los toros de las tiendas de las Ramblas. Yo no soy vendedor de las Ramblas, no hice nada. Aquí lo que estamos viendo es una obsesión hasta la obsesión y la tontería, permítanme la expresión, de llegar a prohibir que se vendan muñecas de flamencas o toros en las Ramblas. Estamos muy mal, Estamos muy mal, Están ustedes muy mal, La verdad. O sea, porque llegar a la obsesión de prohibir que se vendan unas muñecas en las Ramblas, que lo ha dicho hoy el señor Huguet en TV3 antes de venir aquí, que no ha venido todavía. Están ustedes muy mal. Tienen ustedes un problema y una obsesión, que es que quieren borrar con una goma todo aquello que no les gusta. Quieren eliminar las muñecas de flamenca. Quieren prohibir que los taxistas enseñen banderas. Quieren prohibir los toros. Oiga, dejen ustedes de borrar la Cataluña real. Admítala como es, que para eso somos diputados y representantes de esa Cataluña. Dejen que los ciudadanos pongan la bandera que quieran. Dejen que los ciudadanos vayan o no vayan a los toros. Dejen que los comerciantes vendan o no vendan muñecas de flamenca. ¿Ese es el modelo de sociedad que queremos? ¿El que prohíbe todo aquello que no casa con la identidad uniforme que ustedes quieren dibujar? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Insisto, incluso desde la diferencia, incluso sin ser parte de ello. Porque al final está en juego ese modelo. Y ustedes están dibujando un modelo único, uniforme, que quiere eliminar todo aquello que huele y que recuerda que Cataluña forma parte de España. Eso es lo que les pasa. Lo han vestido animalista, ya lo veremos cuando ustedes, ya les decía, cuando algunos cacen, pesquen, no coman foie. Ya lo veremos, lo animalistas que somos. La realidad es eso, es pura hipocresía. Insisto, respetando a las personas que sí vinieron a hacer un debate animalista, el debate y la votación de hoy no depende de eso. En privado algunos diputados lo reconocen. Es una oportunidad de borrar del mapa lo que es un icono, lo que es un símbolo de esa pertenencia de Cataluña al resto de España. Es así. Insisto, incluso para los que no vamos a los toros. Por tanto, eso es lo que estamos haciendo hoy, definiendo y borrando un poquito más esa Cataluña real y plural. Hoy, si se prohíben los toros, habrá gente contenta, legítimamente. Habrá otra gente, legítimamente, porque habrán quitado del escenario un espectáculo que no querían. Habrá otra gente contenta, porque habrán quitado un símbolo que les molestaba para esa construcción identitaria. Habrán otros muy descontentos, porque habrán perdido su profesión, como aquí hay alguna persona, no podrán ejercer su profesión en su tierra. Algunos no podrán ir a ver su pasión y su afición a su tierra, en su tierra. Y otros habremos perdido un trocito de libertad. Un trocito de la libertad de hacer lo que queremos. Un trocito de libertad de escoger si vamos o no vamos a los toros. Habremos salido perdiendo. Pero sobre todo habrá salido perdiendo el modelo de sociedad que estamos lanzando, la imagen que estamos lanzando, proyectando, de que prohibimos aquello que no nos gusta. Por tanto, nosotros hoy no podemos dar apoyo a esta iniciativa porque creemos que si bien respetamos aquello que algunos defienden, no compartimos la forma, y la forma es prohibirlo por ley. La forma es prohibirlo. Los toros, y ustedes lo saben, en la propia exposición de motivos lo dicen, han evolucionado. La gente va menos a los toros que hace 10 años. Y, por tanto, ¿por qué tenemos que prohibir los toros por ley? ¿Por qué no dejamos que evolucione y que sea la propia sociedad quien deje de ir a los toros, si es que tiene que ser así? Y un punto final también, que hay que hablar. Esto cuesta dinero, Esto no es gratis. Esto no es gratis. La ley antitabaco, cuando a alguien se le decía que tenía que cambiar su salón o su hotel o su restaurante, ahí no habían indemnizaciones. Aquí sí que la hay, y bien gorda, y especialmente para un empresario en concreto. Y se calcula y pide 300 millones de euros, que nos costará 40 euros por barba a cada catalán. Esa es la realidad. Ustedes, y con buena estrategia los que han planteado la iniciativa, han hecho una iniciativa que no toca los correbous para que algunos grupos no voten en contra, que indemniza al empresario para que no alce la voz, y que en definitiva han hecho la estrategia perfecta para eliminar solo en una comunidad autónoma
no en 17, solo en una los toros. Han encontrado la grieta. ¿Y sabe qué grieta han encontrado? La de la hipocresía. Han encontrado la grieta de la hipocresía, la grieta de borrar aquello que molesta a una identidad única, uniforme, que algunos pretenden para Cataluña. Felicidades. Les debo decir, han hecho una buena estrategia. Han encontrado la grieta para que algunos de los grupos parlamentarios de esta Cámara puedan votar lo que ustedes querían, pero nos parece que no es bueno para Cataluña. Si tiene que haber un debate a nivel nacional sobre la prohibición de los toros, nos parece que debe ser animalista y quitándose de este ámbito político. Y acabo. Nos pedía el Gobierno ayer en rueda de prensa que no politizáramos los toros. Y yo no sé qué hacemos aquí, entonces, si ustedes han admitido a trámite esta ley. Por cierto, que la del bilingüismo en un cuarto de hora se la ventilaron. Digo porque algunos hablan, no, es que es una iniciativa legislativa popular. Sí, y la que pedía bilingüismo en las escuelas también, y les duró un cuarto de hora al Gobierno. Tanto, las cosas en su sitio. No son mejores y peores unas que otras, o incluso algunos pueden pensar que unas son mejores que otras. Entonces, vamos a respetar eso. El Gobierno nos pide que no politicemos el debate y que no lo llevemos al campo identitario. Pues si no hay que llevarlo al campo identitario, prohíban ustedes también los correbous y cumplan ustedes con la ley de protección animal en sus ayuntamientos y protejan a los animales allí donde ustedes ejercen el poder, en los ayuntamientos o en el ámbito autonómico. Señor diputado. Acabo, señor presidente. Cuando ustedes hagan todo eso, nos podrán pedir que no se politice esto. Pero quien ha politizado esto son aquellos que han hecho de una voluntad ciudadana y lo han convertido en un arma arrojadiza para intentar borrar un poquito más del mapa una parte de Cataluña. Hoy, Cataluña, después de este debate, insisto, tendrá un trocito menos de libertad, un trocito menos de pluralidad, y eso sí, algunos estarán contentos porque habrán quitado otra cosa de en medio que molesta. A mí personalmente, acabo, presidente, a mí personalmente no molesta. No molesta, y entenc que alguien moleste, pero no molesta que la gent vagi als toros. Simplement un respecte. I crec que en aquesta societat hauríem de tenir una mica més de respecte i menys imposicions. Per acabar, senyor president, m'agradaria fer una reflexió, simplement recordar que Catalunya als anys 70 se la coneixia com la terra de les llibertats, la Catalunya de la llibertat. Senyor diputat. Avui, acabo, president, Catalunya se la comença a conèixer com la Catalunya de les prohibicions, la Catalunya de les imposicions. Aquesta és la Catalunya que vostès volen. Gràcies, senyor president, senyors diputats i diputades.